Te veo bien ese look. ¿Te gusta? Sí. Te ves más joven, te ves guapa. Vaya, hasta que me dices algo. ¿A poco nunca te había dicho que tenías guapa? Nunca me habías dicho nada. Voy. Tú también te ves bien, ¿eh? Sí. Te ha ido bien, ¿verdad? Por lo visto. Pues, no. Mucho trabajo. Mucho trabajo y tengo unos pequeños problemitas por ahí en los que me metí, pero... complicado. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Problemas de trabajo. Estamos contratando personal y llega mucha gente. ¿Eso es bueno? No, no es bueno, no es bueno. A veces llega gente con la que no te entiendes y te acabas peleando. Y a veces llega gente con la que hace clic en el momento. ¿Tú cómo has estado? Muy bien. Una semana muy padre. Muy padre. ¿Sabes? Las clases de yoga, natación, el inglés. Uf. Ajetreada. Sí. Sí, pero divertido. Me siento muy bien. ¿Me conoces, no? Ah, sí. Tú siempre te la pasas bien. Bueno, no siempre. ¿Me das envidia? No, manito. Lo que pasa es que... como se van presentando las cosas, ¿no? Las tienes que ir... Las tienes que ir tomando, pero tú siempre las tomas. Tú sí. No dejes que se te escape ninguna. No. No se me escapa. Pero bueno. Hubo de todo en la semana, fíjate. Pero me da mucho gusto verte esta semana porque... pues sí me siento diferente. Me siento contenta. Y te veo bien. Bueno, el trabajo es... Trabajo es normal. Estoy bien, pero soy saludable. Es lo importante. Claro, claro. Sobre todo no estar enfermo. Así es. Con ese clima está. Es horrible estar cuando te enfermas. Sí, está. Pero sí. Dime, ¿por qué te preocupa tanto lo de tu trabajo? ¿Tú lo sabes hacer? Pues lo sé hacer. Siempre lo has sabido hacer. Ah, para eso estudié. Y lo que pasa es que estamos contratando personal. Y llegó una chica. Me gustó. Tiene una hermosa sonrisa. Era morenita. Se ve que estaba llena de preocupaciones. Y yo le tiré el calzón. De plano se lo tiré así muy feo y se molestó. Con decirte que se fue mentándome madres. Y se fue feo, la verdad. La verdad creí que me iba a armar un osote y un panchote. Agarró sus papeles y se fue. Considero que soy la persona más adecuada para llevar sus negocios. Soy licenciado en administración. Ok. ¿Y en qué escuela estudiaste? En Aguaé. Ah, es buena escuela. No has trabajado como licenciado, ¿verdad? He tenido un poco de complicaciones a la hora de conseguir algún trabajo, pero todas las ganas para triunfar en su empresa, claro, ¿sabes? Ok. Aquí en tu currículum veo un espacio de tiempo muy distanciado, de un trabajo a otro. ¿Qué hiciste en ese momento? Negocios personales, algunas situaciones personales nada más. Ah, ok, está bien. ¿Y inglés? 50%. Ok. Me parece perfecto. ¿Tienes deudas económicas? No me gustaría tanto hablar de ese tema, pero trato de solventar mis situaciones. Ah, ok. Me parece perfecto. ¿Casado? Sí, casado. Ok. ¿Por qué te despidieron de tu último empleo? La puntualidad no es algo que me caracterice como persona, pero tengo todas las ganas y la disposición de triunfar en su empresa. Ok, ¿qué me garantiza que llegues temprano a este trabajo? Pues considero que es una nueva oportunidad. Y no quiero desaprovecharla. Si usted me la daría, claro que estaría dispuesto a ayudar temprano. Ok. Y si te llevas la lotería mañana mismo, ¿pasado vendrías a trabajar? Pregunta difícil. No creo que vendría. ¿No? Ok. ¿Sabes bailar?
Sí, pero eso, ¿qué tiene que ver con la entrevista? Tengo que saber cosas de ti. ¿Eres casado? Sí, casado, felizmente casado. Ok. ¿Y cómo te llevas con tu mujer? Una relación es sana, nos llevamos bien, hasta ahora. Ah, ok, me parece perfecto. ¿Y qué te gusta bailar? Creo que ya estás viendo un poco la entrevista, ¿no crees? Sé más directo. No, tengo que saber estas cosas de ti. Bueno, ¿me puedes decir si aquí es 6 o 9, por favor? Es 9. Oye, ¿qué te pasa, cabrón? Yo no vine a esto. ¿Qué te pasa? No, mira, tranquilo, siéntate, vamos a platicar. A mí no me vas a decir qué hacer. No, mira, tranquilízate, no levantes la voz. Siéntate y vamos a arreglar. No me voy a sentar. No me voy a sentar. Mira, perdona. No, mira, tranquilízate. No me voy a tranquilizar, dame mis papeles. La chingada. Perdón. Creo que hice mal. La presioné y... Bueno, pero después conocí a otra chica. Y esta... Desde que la conocimos hice clic con ella. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Por favor? Soy Eduardo González. Matías Jiménez González. ¿González? Sí, ¿verdad? Sí, qué casualidad, sí. ¿Por qué te saliste del trabajo de tus papás? Bueno, de la empresa. Bueno, me encantó su sonrisa, sus ojos, su mirada, sus labios. Fue increíble. ¿Sabes qué? Creo que es la chica de mis sueños. Pero... no sé. Tengo miedo. Y si tiene alguien...
Y si se porta como la otra, se me batea. Me gustó. Pero ahora no sé. No sé qué hacer, amiga. ¿Y tú? Háblame de ti. Ah, yo ya hice clic. ¿Sí? Sí. Uy, corazón, te ves tan feliz. Sí, mírame. La verdad es que sí. Cuéntame. Bueno, pues fue en clase de yoga, llegó un alumno nuevo. Y me miró a los ojos. Y yo también. Después tuvimos una cita. Me llegó una rosa. Recuerdo sus ojos, su mirada. Y me abrazó. Bueno, es una sensación tan especial, tan real. Lo sientes en toda la piel. Recuerdo la mirada, su primer abrazo. Fue extraordinario. Daría todo por ese primer abrazo otra vez. Saliendo toda la semana. Tengo una sensación en la piel como muy extraña. No la sentía desde hace mucho tiempo, cuando me besaron por primera vez. Y así me sigo sintiendo. Es una sensación extraña, pero es deliciosa. ¿Cómo es? Lo sientes en la piel. Tienes la imagen en la mente y de verdad sientes mariposas en el estómago. Esa emoción que te da cuando vas a ver a una persona y sientes esa atracción, no sé, es tan especial. Así me he sentido toda la semana, desde la primera cita. Pero hicimos clic desde la clase de yoga y me miró y nuestras miradas se cruzaron. Ahí fue el clic. ¿Y cómo es físicamente? Como siempre imaginé. Es esa atracción que ves a través de la piel, de la ropa. No es el hecho físico, es otro tipo de atracción donde te sientes lleno, te sientes pleno. ¿Y qué te gustó más de él? Su abrazo.
Me encantó ese abrazo. Fue especial. Daría cualquier cosa por otro abrazo así. Pero ya lo tienes, es tuyo. Puedes abrazarla todas las veces que quieras. Sí. Yo sí me atrevo, ¿eh? No, yo sí. No sé qué vaya a pasar. No sé qué será mañana. Pero estoy viviendo el hoy. ¿Y cuando están juntos, cómo es? ¿Cómo te trata? Ay, con mucho cariño. Es un amor. Es tan real. Tan real en todos los sentidos. Me dice las cosas como son. Me habla de todo. Me entiendo tan bien que yo creo que por eso alcanzo a desear que estemos juntos. Ay, amigo. Es extraordinario lo que me pasa. Así que te tienes que atrever. Háblale. No vas a perder nada. ¿Pero sin alguien más? No importa. ¿Si no me contestas el teléfono? No importa. ¿Si me batea? No importa. Te tienes que arriesgar. Tienes que hacerlo. Márcale. No. Te toca a ti. Tienes que hacerlo. Si no lo haces, te vas a quedar con esa duda y va a ser para toda tu vida. Tengo miedo, pero no quiero quedarme con eso. No, pero... Estoy contigo. No tengas miedo. Márcale. No. Eso lo tienes que hacer tú. Eso lo tienes que hacer tú, amiguito. Tienes que hacerlo. Atrévete. Háblale. No importa lo que pase. No importa nada. Tienes que atreverte. Y salir de ese espacio que no sabes si tiene o no tiene. No pienses eso. Tú háblale. Pero háblale bien. Bien, sin temor, sin temor. No, no muestres temor. Al fin y al cabo yo estoy aquí. Cuando nos volvamos a ver me tendrás que dar una buena respuesta. Esa que espero de ti, amigo, ¿eh? ¿Entiendes lo que te digo? Sí, que es buenas noticias. Mínimo que te enfrentaste a tu miedo. Eso lo tienes que hacer. Y bueno, la historia continúa. Me voy a ver a mi chico. Hazlo, ¿eh? Bueno.